Los fabricantes distribuyen disocianato de difenilmetano, comúnmente llamado MDI, en una variedad de envases que incluyen carrotanques. En esta sección hablaremos sobre prácticas para descargar el disocianato de difenilmetano de carrotanques que incluyen preparación para la descarga, documentación, información reglamentaria, predescarga, equipo de protección personal, conexión, operaciones de transferencia, desconexión y preparación para el regreso. La recepción, la manipulación y el envío de MDI requieren el cumplimiento de todas las reglamentaciones federales, estatales y locales concernientes a materiales peligrosos. Asegúrese de conocer estas reglamentaciones y seguirlas todo el tiempo. Se recomienda desarrollar y seguir una lista de comprobación integral durante la secuencia de descarga. Aquí hay un ejemplo de proceso para su consideración. Active los frenos del carrotanque. Fije las ruedas con calzas para evitar que se desplace en cualquier dirección y banderas azules utilizadas como advertencia para evitar el acceso al área de descarga. Pueden aplicarse distintas reglamentaciones fuera de Estados Unidos, así que debe adaptarse según sea necesario. En Estados Unidos, utilizar descarriladores cumple los requisitos de prevención de acceso del Departamento de Transporte, DOT. En la mayoría de los casos, se habrán enviado a la oficina de recepción de su empresa los documentos de transporte y el certificado de análisis antes de la entrega del carrotanque. Verifique la documentación para validar el número de vagón ferroviario, la etiqueta de identificación del producto, el sello de seguridad y que el material que se recibe sea el producto MDI correcto. Revise los valores del certificado de análisis para ayudar a determinar si el producto reúne las especificaciones. Una vez que se haya verificado toda la documentación, compruebe el carrotanque en sí. Comience comprobando los carteles de peligro. Asegúrese de que sean correctos para el producto indicado en los documentos de transporte. Pueden aplicarse distintas reglamentaciones fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos, el Departamento de Transporte, DOT, reglamenta el transporte del disocianato de difenilmetano, 4,4', como sustancia peligrosa en envases individuales de cantidades mayores a 2,270 kilogramos o 5,000 libras. Cuando viene en esta cantidad, el MDI generalmente se clasifica como NA3082. Otras sustancias reguladas, líquidas, no especificadas de otra manera, clase 9, grupo de embalaje 3. Se ingresan las letras RQ, ya sea antes o después de la descripción del envío, cuando los envases individuales contienen más de la cantidad informable de MDI. El almacenamiento y manipulación de MDI en su instalación pueden estar sujetos a otras reglamentaciones, así que se puede necesitar modificaciones. Compare el número del carrotanque con el número identificado en los documentos de transporte. Verifique el carrotanque para asegurarse de que los números que figuran en los sellos de seguridad sean los mismos números de los sellos en la documentación. También confirme que los sellos de seguridad no estén rotos, no se hayan alterado de ninguna manera. Deberá romper el sello de la escotilla de la válvula, quitar la clavija de seguridad y abrir la escotilla para verificar la temperatura del producto y la presión de la almohadilla. Quitar cuidadosamente la tapa protectora del tubo del termopozo. Si el carrotanque esté equipado con una válvula en el tubo del termopozo, abra la válvula con cuidado. Inserte un termómetro adecuado en el termopozo para determinar que el carrotanque está a la temperatura adecuada para la descarga. A fin de evitar el contacto o la exposición al MDI, use equipo de protección personal durante las actividades de conexión, sondeo, inicio de flujo y desconexión. Esto incluye ropa impermeable adecuada, como trajes de protección contra químicos, gafas contra salpicaduras químicas y guantes y botas resistentes a los químicos. Utilice protección contra caídas al acceder al techo del carrotanque. Los operadores de descarga usen equipo de protección personal siempre que haya posibilidades de exposición al MDI. Verifique la ubicación y el funcionamiento de la regadera y lavaojos más cercana. Verifique que la válvula de entrada de aire del carrotanque esté cerrada. Luego, quite el tapón cuidadosamente e instale un accesorio que esté equipado con un medidor de presión. Asegúrese de que la válvula de entrada de aire en la conexión de la válvula de purga esté cerrada. Luego, abra cuidadosamente la válvula de entrada de aire del carrotanque
para verificar la presión de la almohadilla en el carrotanque. Una vez que se completen las verificaciones de documentación y del carrotanque, el próximo paso es comprobar su propio equipo. Si el contenido del carrotanque se va a descargar a un tanque receptor, asegúrese de que el tanque sea el correcto para el producto y que haya suficiente espacio en el tanque para contener este envío. Identifique claramente la conexión de descarga en la línea receptora. Verifique las mangueras de descarga antes de hacer cualquier conexión con el vagón o la línea receptora. Las mangueras de transferencia de los productos de MDI generalmente tienen un diámetro de 2 pulgadas para diferenciarlas de las mangueras y conexiones de 3 pulgadas de diámetro que se utilizan en general para productos de poliol. Las mangueras también pueden codificarse y o etiquetarse por color para ayudar a eliminar errores de transferencia. Debido a que MDI reacciona con la humedad, es importante que las mangueras estén secas. Si hay alguna posibilidad de que haya un problema con una manguera, deje la manguera a un lado, etiquétela y busque otra manguera para completar la transferencia. Reemplace el empaque y asegúrese de eliminar el anterior adecuadamente. Asegúrese de que las conexiones rápidas y los empaques de la manguera estén en buenas condiciones de funcionamiento para que la manguera se pueda trabar firmemente sobre la válvula de descarga del carrotanque y la línea receptora. Si hay alguna posibilidad de que haya un problema con una manguera, deje la manguera a un lado, etiquétela y busque otra manguera para completar la transferencia. Todas las verificaciones en este ejemplo de proceso pueden parecer innecesarias, porque la operación es de rutina, pero tomar estas precauciones cada vez reduce el riesgo de contaminación del producto y un potencial desbordamiento. Los carrotanques en general se descargan con nitrógeno o presión de aire seco. Un método alternativo sería realizar la descarga utilizando una bomba mientras se agrega nitrógeno o aire seco para mantener una atmósfera seca dentro del carrotanque. Al descargar utilizando cualquiera de estos métodos, la práctica general de la industria es que todos los vapores de MDI de la descarga se absorban o se remuevan. Un sistema de intercambio de vapor en circuito cerrado, que utiliza una bomba de producto, es otro medio para descargar MDI. Circuito cerrado significa que no escapan vapores del sistema a la atmósfera y que no ingresa humedad de la atmósfera al sistema. Si se usa aire seco para descargar, es extremadamente importante comprobar que no haya signos de humedad. Muchas empresas recomiendan un punto de rocío de menos 40 grados centígrados o menos 40 grados Fahrenheit. Comience el proceso de conexión verificando la fuente de nitrógeno o aire seco. Asegúrese de que el medidor funcione adecuadamente y que la manguera esté asegurada firmemente. Verifique el empaque de la manguera para que no haya fisuras ni grietas que puedan evitar un buen sellado. Verifique que la válvula de descarga del carrotanque esté cerrada y quite cuidadosamente el tapón de esta válvula. Instale la conexión de la válvula de purga necesaria en la válvula de descarga. El siguiente paso es conectar la manguera de producto de 2 pulgadas a la conexión rápida en la válvula de descarga. Conecte la manguera de suministro de nitrógeno o aire seco a la conexión instalada en la válvula de entrada de aire. Una vez que se hayan asegurado adecuadamente todas las conexiones y se haya completado la lista de comprobación, puede comenzar la operación de transferencia. Abra cuidadosamente la válvula de descarga del carrotanque. Luego abra la válvula de la línea receptora. Ahora el producto debería fluir a través de la línea de descarga. Enseguida, abra la válvula de entrada de aire en la conexión de la válvula de purga. Y luego abra la válvula en la fuente de nitrógeno o aire seco. Una vez que haya verificado que no hay fugas en el sistema, se deberá aumentar la presión de nitrógeno o aire seco a una presión típica, generalmente entre 10 a 20 sig, según el ritmo de descarga deseado. Comuníquese con el proveedor si se desean presiones más elevadas. Verifique el medidor de presión para garantizar que se mantenga una presión constante dentro del carrotanque hasta que se complete la descarga. Durante el proceso de descarga, los operadores se quedan en el área para controlar la transferencia de producto. El Departamento de Transporte exige que una persona calificada supervise la operación de descarga. Prestar atención significa que la persona que atiende está alerta y tiene una vista sin obstrucciones de la operación de descarga durante todo el proceso. Se brindan instrucciones adecuadas a una persona calificada sobre los procesos de descarga. Es responsable de cumplir todas las reglamentaciones aplicables,
conoce la naturaleza y las propiedades del material involucrado, está capacitado en procedimientos de emergencia adecuados y, en caso de emergencia, tenga la autoridad y capacidad para detener inmediatamente el flujo del producto. Se pueden usar sistemas de señalización que incluyan equipo de vigilancia, como por ejemplo cámaras, para notificar a la gente dentro de la instalación que puede existir un problema para que se pueda detener el flujo del producto inmediatamente. Además, otras precauciones de seguridad incluyen: se prohíbe fumar, vapear o usar productos de tabaco, comer o beber en el área durante el proceso de transferencia. Supervise la cantidad de producto que se transfiere en todo momento. Esto se puede lograr utilizando un medidor de flujo en línea, verificando el peso del vagón si hay una balanza en la estación de descarga o controlando el aumento de nivel en el tanque de almacenamiento. El uso de dos métodos de medición de nivel brinda una capa adicional de seguridad y reduce el riesgo de exceso de flujo. No dependa de sistemas de apagado automático para detener el proceso de descarga. Dichos sistemas no son infalibles. No existe absolutamente ningún reemplazo para un operador atento. Supervise la operación para asegurarse de que la almohadilla de nitrógeno o aire seco se mantenga en el carro tanque. Una vez que se haya vaciado el carro tanque, desconéctelo del sistema con el mismo cuidado con el que se conectó. Primero, cierre la válvula de entrada de nitrógeno o aire seco en el carro tanque y cierre la fuente de nitrógeno o aire seco. Luego cierre la válvula de descarga de producto en el carro tanque. Espere un tiempo adecuado para que se complete el proceso de cierre apagado, es decir, generalmente alrededor de un minuto en la mayoría de los casos. Luego abra la válvula de descarga del producto para despejar la manguera hacia el tanque de almacenamiento. Tenga cuidado de no sobrecargar de presión el tanque receptor durante la operación de limpieza de la manguera. Una vez que se quita la manguera, cierre la válvula de descarga del producto en el carro tanque y la válvula en la línea receptora. Luego, abra la válvula de purga para despresurizar la manguera de descarga. Asegúrese de recolectar todo exceso de producto en un recipiente de recuperación que contenga una solución neutralizadora. Ahora cierre la válvula de purga. Una vez que esto se haya completado, desconecte con cuidado la manguera de descarga del carro tanque y, de ser necesario, de la línea receptora. Utilice un recipiente de recuperación bajo los extremos de la manguera para capturar el goteo del producto. Aplique tapones a los extremos de la manguera inmediatamente después de la desconexión. Quite la conexión de la válvula de descarga del carro tanque e instale el tapón de cierre. Vuelva a verificar que el carro tanque siga presurizado, generalmente un mínimo de 5 a 10 PSIG de nitrógeno o aire seco. Esto ayuda a garantizar que la humedad no ingrese al carro tanque y reaccione con el MDI residual en el viaje de regreso. Luego, despresurice y desconecte cuidadosamente la manguera de aire seco o nitrógeno de la válvula de entrada del carro tanque. Quite la conexión de la válvula de nitrógeno del carro tanque e instale el tapón de cierre. Finalmente, quite el termómetro del termopozo, cierre la válvula si la hubiera e instale la tapa de cierre. Verifique todas las válvulas estén totalmente cerradas y todos los tapones de cierre para verificar que estén ajustados con una llave. Cierre la tapa de la escotilla de la válvula, instale el pasador de seguridad y aplique un precinto de seguridad para el viaje de regreso. Consulte las reglamentaciones estatales y locales sobre material derramado. El Departamento de Transporte de Estados Unidos, DOT, también exige que se quite todo material derramado o residuo de producto de la superficie exterior del carro tanque antes de ofrecerlo para el transporte de regreso. Complete la lista de verificación para ayudar a asegurarse de que el carro tanque está preparado adecuadamente para el transporte de regreso. Si hay algún defecto que deba corregirse antes de que se pueda devolver el carro tanque o antes de que el carro tanque se cargue para el siguiente envío, notifique al proveedor. Finalmente, quite las calzas de las llantas, bandera azul y el descarrilador. Regrese toda la documentación a la oficina receptora y, si no hay defectos, notifique al personal correspondiente que el carro tanque vacío está listo para su regreso. En esta sección, hemos hablado sobre prácticas para descargar el disocianato de difenilmetano de carro tanques que incluyen preparación para la descarga, documentación, información reglamentaria, predescarga, equipo de protección personal, conexión,
operaciones de transferencia, desconexión y preparación para el regreso. Si tiene alguna pregunta adicional o no está seguro de las acciones que debe realizar, pregunte a su supervisor o líder de equipo o contacte al fabricante del producto. Para obtener más información sobre los temas que se cubren en esta sección, consulte las fuentes que incluyen la siguiente bibliografía desarrollada por el Centro para la Industria de Poliuretanos. Pautas para sistemas cisterna de almacenamiento de disocianato. Directrices para recibir y descargar MDI. Descarga carro tanques de disocianato de difenilmetano.